Hola, soy Susana Collado del Mundo de Mr. Dog y a continuación os voy a presentar la gama de productos de creatividad de Opaz. Esta es la gama de colores semipermanentes, se van entre 10 y 20 lavados según la porosidad del pelo y los tenéis disponibles en 10 colores. Las tizas de Opaz es un producto semipermanente que se va con un baño, se aplica en seco y con ellas puedes hacer desde dibujos de tatuaje hasta mechones y está disponible en 8 colores. El gel en pasta es un producto semipermanente que se va con un baño. El glitter gel es un producto para dar toques de brillo y se va con un baño. Tenemos dos productos como novedad, una es el kit de plantillas con 24 dibujos y la caja de blow pens de 10 colores. Este producto es un producto para tintar o hacer tatuajes, es semipermanente y se va con un par de baños. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Dan, que es una peluquera con más de 20 años de experiencia en el mundo de la peluquería canina y que últimamente pues, se ha especializado mucho en el tema de peluquería canina creativa. ¿Qué tal, Pepi? Hola, ¿qué tal? Nada, me gustaría saber qué tipos de pelos o qué tipo de textura de pelo es la más adecuada para hacer peluquería creativa. Pues a mí lo que más me gustan son los caniche o tipo razas que tengan pelo rizado, por la textura más porosa, que absorbe mucho mejor los colores y a la hora también de cortarlos, pues mantiene mucho mejor el corte. ¿Y en qué te inspiras para hacer estos trabajos tan espectaculares que vemos en tus fotos de Facebook? Pues da igual, estoy trabajando y de vez en cuando me vienen ideas, depende del perro, depende del pelo y un poco pues los colores que quiera aplicar. Pues nada, vamos a ver ahora cómo trabaja Pepi y nos va a hacer hoy un trabajo que creo que va a ir sobre los cupcakes. Este es el boceto que he preparado para el trabajo de hoy, se llama cupcake y en este momento lo que estoy realizando es la separación del pelo que quiero teñir para que no se me manche el pelo que quiero que se quede blanco. Estoy separando la parte de los pies y aquí ya en la cabeza he separado las coletas y le he puesto la cinta adhesiva para que no me manche el pelo blanco hasta que lo sujete con el papel y ya lo puedo quitar. Vamos a teñir un perro completo o una gran cantidad de tinte y el perro es la primera vez que lo vamos a hacer, necesitamos hacer para garantizarlo que no va a tener ninguna alergia, es una prueba muy sencilla que es poner una pequeña cantidad en el interior del muslo y esperamos 48 horas. Si al pasar el tiempo no ha tenido ningún tipo de reacción, podemos hacer la aplicación tranquilamente. Ich kann es gar nicht glauben, bist immer noch hier bei mir. Ich lese in deinen Augen. Vamos a proteger también la cola para que no se nos manche mientras que estamos tiñendo las patas de atrás. Sag dir, was ich bin. Ich denk, dass du's wirklich ehrlich meinst.
meine Augen. Und alle Ängste fliehen. Du nimmst meine Seele in dir auf. Lässt Gefühle in ihren freien Lauf. Und ich weiß, dass du Gedanken lesen kannst, wenn du willst. Estamos aplicando el color rosa encima, con lo cual la parte de abajo no importa de que después se nos manche. Si el color oscuro estuviera en la parte de arriba, tendríamos que proteger también la parte de abajo para que a la hora del baño no se nos manche. Pues ahora lo que vamos a realizar es el teñir la parte de la cabeza. Tenemos que tener bastante cuidado con los ojos, por eso hemos puesto un poco la de crema aislante y con cuidado pues vamos a ir tiñéndolo. Una vez que tenemos aplicado el color en las zonas que queremos, esperamos los 20 minutos correspondientes y pasamos al baño. Ya tenemos a Nina preparada, bañada y estirada. Lo hemos hecho con un champú texturizador y luego otro con volumen y blanqueante. Y ahora pasaremos a hacer el trabajo creativo. Para hacer el trabajo de la plantilla podemos hacerlo de dos formas. Dibujándolo, si tuviese el pelo un poquito más corto, pero como ya lo tiene largo y se mueve mucho, lo voy a hacer directamente cortándolo en el pelo. Voy a tomar las medidas para realizarlo. Sunshine, blue skies, birds singing in the trees so high. Summer breeze to ease my mind, singing melodies with ease, just wasting time. I've been feeling you for a long, long while. Oh, summer, winter blues, and I just ain't my style. And I don't want this to end, so let's just play pretend like it's all fine. Drifting by, carrying sweet memories of summer days and nights. Oh, and as the seasons
pass me by. I realize the feelings lying deep inside. I've been feeling you for a long, long while. Oh, summer, winter, blues, and that just ain't my style. And I don't want this to end, so let's just play pretend like it's all fine. Estamos cortando y puliendo las puntas y dándole un poquito de forma a la silueta del perro. So let's just play pretend like it's all fine, like the summertime. Estoy terminando la parte trasera y las angulaciones y estoy dejando el pelo que justo me va a coger el dibujo. Vamos a seguir cortando por esta parte y dándole forma. Cara, voy a intentar descargar bastante la parte del hocico para quitar las zonas más rojas que tiene y después vamos a redondear la cabecita para dejar este pelo más largo que con el que realizaremos el lazo de la cabeza. Hit snooze, just 5 more minutes please. You're such a sleepy head. That works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay, Daddy said don't go away. Daddy said stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay, Daddy said love me all day, stay
forever, stay, stay, stay. Ya que tenemos el perro todo cortado, vamos a empezar allá a definir el dibujo del cupcake. Life, so, and go.
let go. She says, don't let go. Driving through the city, through the temple station, she cries until the letter received. Susan knows the baby was a family man, but the world has gathered down on his knees. So she throws him at the world and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. Takes her reasons and he doesn't know why, but it seems to give the gifts to see. She says, don't let him go. Antes de utilizar el blue pen, soplaremos sobre un folio en blanco para ver que está bien y que nos hace el dibujo que queremos. Good love's even better when it takes a while. I can take the old folks laughing, their knowing little smile. I can take the talk about us, go way after a while. And ahora lo que estamos haciendo es decorando nuestro cupcake con brillantitos, que son adhesivos. Solamente tendríamos que ir colocándolo. You know I do. In the world too. How?
ponemos ahora un poco de brillo para resaltar el dulce. Estoy poniendo un poco de laca líquida para sujetarle todos los pelitos cortos y partidos que tiene, para hacerle el top. Utilizar laca o aerosoles, es importante tapar los ojos del perro para que no le entren.
finalizar mi trabajo le voy a poner un postizo que he hecho también con pelo para darle el último acabado.